Reunida en este día y por todos los que han de venir un poquito más tarde, que Dios nuestro Señor nos llene de gracia y de bendición y que este día sea un día especial para Vanelli y para toda su familia. We pray especially today for Vanelli. We ask our Lord Jesus Christ to open his hands and also to bless Vanelli and all of her needs. And also we pray for her that today will be this day will be filled with so many blessings, a lot of happiness, and also we pray that this happiness is gonna last for the rest of your life. We wish you the best. Happy dear Señor, a happy birthday, and don't worry, be happy and be a good kid, okay? Be nice to your mom, always do what they say. You know, sometimes you might think that, you know, they don't know what they do, they don't know what they say, but they know what they do and they know what they say, okay? So just follow their advices and I promise you that you'll be successful. Vamos a pedirle a Dios que Dios llene de gracias y de bendiciones la señorita y que la bendiga hoy y siempre. Vamos a ponernos, tú quédate sentadita porque cuesta mucho trabajo que te atiendes, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, please stand, y vamos a pedirle a Dios el día de hoy, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, vamos a pedirle a Dios por Vanelli, que Dios la llene de toda su gracia y de su bendición, que las oraciones, que las intenciones de sus padres, de sus padrinos, de toda su familia aquí reunida, Puro Guerrero, Acapulco, ¿cómo se llama? La Costa Grande, Costa Chica, no, no sé cuál es Costa, es la Grande, la Chica. Costa Chica. Costa Chica. Oh, Ciguatanejo. Ah, para allá para Ciguatanejo, esa es Costa Grande. Entonces, ¿cómo vamos a ver Ciguatanejo, Iztapa de la Sal, Iztapa, Ciguatanejo? No, Huatulco es el otro lado, sí. Aquí es el Mula. Por eso decía que no es. Bueno, vamos a pedirle a Dios por esa niña y que la llene de gracia y de bendición por toda su familia y que los votos y los deseos y las oraciones de su madre, de su padre el día de hoy y de toda su familia aquí reunida, que Dios las cumpla todas y cada una de ellas. Para que Dios le dé vida, que Dios le dé una vida larga y próspera. Que Dios bendiga nuestros hogares, que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Que la envidia, el odio, el resentimiento se aleje de nuestras vidas. Que la enfermedad no toque a nuestra casa. Y que la gracia y la bendición se derrame sobre todos y cada uno de nosotros. Especialmente en ese día sobre Vanelli, que Dios la llene de toda su gracia y de todas sus bendiciones. Oremos. Dios Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, porque nos llenas de toda tu gracia y de bendición. Te pedimos, Señor, que el día de hoy abra sus manos, que derrame su gracia y bendición sobre Vanelli. Bendícela hoy y siempre, llénala de todas sus gracias y bendiciones. Y te pedimos, Señor, Dios Padre bueno, que al seguir el camino de Cristo nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida, que goce en su corazón y en su mente y en su alma de todas sus gracias y bendiciones, que siempre escuche el consejo de su padre y de su madre, de toda su familia aquí reunida, Dios Padre Celestial, y que el día de mañana sea un orgullo para sus padres, para sus padrinos y toda su familia aquí reunida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo exclamó Jesús, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque todo lo has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las ha revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Padre, al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y aquel quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos, por favor, difícil. Mis queridos hermanos y hermanas, el don de Dios y la gracia de Dios y la bendición de Dios es algo que brota en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Y precisamente la semilla de la vida es la bendición más grande que Dios nos puede dar a todos y cada uno de nosotros. Podríamos decir el día de hoy, en Dios vivo, me muevo y en Dios soy.
O sea, lo que podemos decir es, sin la gracia de Dios, sin la bendición de Dios, el ser humano no estaría en ese lugar. De hecho, podríamos decir el día de hoy el movimiento de nuestras manos, el movimiento de nuestras pies, y el día de hoy que todos y cada uno de nosotros estemos reunidos en este lugar es por la gracia de Dios, por la bendición de Dios, porque es un don, es un regalo de Dios para todos y cada uno de nosotros. Precisamente San Pablo decía, al final de su vida, en la plenitud de su vida decía, el día de hoy reconozco que sin la ayuda de Dios, que sin la gracia de Dios, que sin la bendición de Dios, mi vida no tiene sentido. Decía precisamente, en Dios vivo, en Dios me muevo y en Dios soy. Sin Dios nuestra vida no tiene un sentido. Y es precisamente por la razón por la cual el día de hoy nos unimos todos y cada uno de nosotros. Un día tan especial precisamente para Vanelli, que el día de hoy podríamos decir una gracia, una bendición de Dios. El sueño, la esperanza, el caminar que esperábamos por tanto tiempo, por unos años, por unos meses. El día de hoy se cumple en una realidad para todos y cada uno de nosotros. Precisamente el día de hoy le decimos a Dios, bendito seas Señor, alabado seas, ensalzado seas, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias Señor, porque el día de hoy nos permites estar en este lugar para celebrar un día tan especial para Vanelli. Vanelli es un día especial precisamente lleno de la gracia, de la bendición de Dios. El esfuerzo de tus padres, el esfuerzo de tu familia, los deseos de tu familia, los sueños de tu familia, el esfuerzo de tu familia, los sacrificios de tu familia, precisamente el día de hoy se convierte en una realidad. No te enojes con tu mamá, está feliz con tu mamá. We should be happy with your mom and just smile, don't worry and be happy and everything is gonna be okay. Everything is gonna be okay. Todo va a estar bien con la gracia de Dios. Todo va a salir bien con la bendición de Dios. Y recuerda siempre, lo que yo siempre le digo a los jóvenes es, muchas veces caemos en la tentación de decir, mi madre no sabe, no me entiende. No, tu madre te entiende y tu madre sabe y tu madre tiene la experiencia. Y tu mamá ya ha vivido una parte de la vida que tú no has vivido. Y precisamente del corazón de la madre brota precisamente la intención más grande. La oración más grande precisamente a Dios, diciéndole a Dios lo mejor para mis hijos. E inclusive si fuese necesario para una madre dar su vida, hacer un sacrificio tan grande como dar la vida por sus hijos, lo haría. Y precisamente el día de hoy deberíamos escuchar las palabras de su madre. Vanelli, haz esto. Vanelli, hazlo. Vanelli, ve a la escuela. Vanelli, échale ganas. Ya no hables por teléfono. No te salgas por la ventana, pórtate bien, no le pegues a tu hermana. Bueno, más o menos va así la situación, ¿verdad? Ya, me dicen, ah, este es brujo. No, los de Oaxaca, no es cierto. Los de otros lugares, ¿verdad? Los de por allá. De Veracruz. Los de Veracruz, ¿verdad? No, ni Puebla vamos a tocar el día de hoy, porque no. Los de Veracruz, ¿verdad? Catemaco, que yo estuve por allá también hace unos años. Pero el día de hoy, de cierta manera, Vanelli es, listen to your mom, ¿ok? Be nice to her. Cuando el ser humano es bueno con sus padres, la gracia y la bendición de Dios precisamente va a caer sobre ti. Ese rato le preguntaba a Vanelli qué es lo que va a estudiar y me da mucho gusto que el día de hoy decía, quiero ser una enfermera registrada, registered nurse. Yo pienso que es un don, es un regalo de Dios que precisamente ya sabe qué es lo que quiere hacer. Muchas veces voy y le pregunto a las niñas, ¿qué vas a estudiar? I don't know, de eso todavía no hay, ¿verdad? Entonces, I don't know, no sé. Qué bonito que ya sabes. El día de hoy, precisamente con gratitud con toda tu familia, recuerda, estudia mucho. Precisamente porque el estudio va a ser aquello que te va a ayudar a salir adelante. Como el día de hoy, mira una familia muy grande, todo Guerrero está aquí, todo Oaxaca está aquí, todo parte de Puebla también, para que no digan nada. Entonces, estamos aquí reunidos con mucha gratitud, precisamente la familia. Familia is a gift. We are raza, we together, we fight, we family, venimos a la pachanga y nos la pasamos bien. Y de cierta manera, la familia es el don, es un regalo que Dios te ha dado. Siempre ten muchos amigos, como lo han hecho tus padres, es una parte esencial del ser humano. Número tres,
Más bien siempre es única, como tu vestido el día de hoy. Yo nunca había visto un vestido, no sé qué color es porque no veo colores, pero es como verde, ¿no? Algo así, ¿cierto? Bueno, entonces, no es que yo vea el verde, pero me imagino que es verde, ¿eh? Entonces, se para acabarla de regalo, o sea, no miro colores. Y este no me funciona, entonces sí estoy medio mal. Entonces, siempre sé única, siempre sé diferente, never change. Always be who you are, always be special. Que siempre más bien, porque ese es el don que Dios te ha dado. Que la gracia, el don y la bendición de Dios, que siempre sé contigo. Así como el día de hoy dijo, mi vestido va a ser de esta manera, ahí está el vestido, bendito sea Dios. Te vamos a traer una carreta para que se acuerde de Guerrero. Ahí está la carreta, la mierda. Y le vamos a traer unas ollitas para acordarnos de Oaxaca. Ahí están las ollotas también, para que no digan. Pero que seamos únicos, que no perdamos lo que nosotros somos. Un buen mezcal de Oaxaca, qué bárbaro, ¿verdad? Y con gusano, sin gusano, también nos lo echamos, ¿verdad? Entonces, que siempre seamos únicos, ¿verdad? Entonces, unas tlayudas por ahí con ¿cómo se llama? Con todo lo que viene, porque están bien buenas. Que siempre seamos únicos, que siempre seamos irrepetibles. El otro elemento era lo que te decía, es siempre escucha a tu mamá. El mejor aliado, la mejor amiga que vas a tener en el camino va a ser tu madre y tu padre. Precisamente porque siempre van a vigilar el sendero de tu vida. Te van a decir, Vanelli, this is okay, this is not okay. Y siempre porque ellos te desean lo mejor. Entonces siempre sea buena, escúchalos y siempre ámalos, respétalos, quiérelos. Y el día de mañana cuando se hace una RN, que empieza a hacer mucho dinero, el primer cheque que sea para tu mamá, ¿ok? ¡Ay, padre, cómo! Yo sé que es lo que te digo, porque cuando uno le da a los papás, se multiplica, hija. No sé cómo, pero es la bendición de Dios. Entonces, siempre que le des a tu mamá 500 o 1000 al mes, ¿ok? Entonces, si son 1000, mejor. Y si son 2000, mucho mejor. Entonces, señor, usted me va a deber un poquito más. Bueno, no, pero siempre que ames y respetes a tu madre, hija, y darles un poquito es una bendición de Dios. Te lo digo porque yo tuve mamá, tuve papá y lo sigo haciendo todavía, de ayudarlos un poquito, y es la bendición más grande de Dios. Y el quinto nada más sería que Dios siempre está en tu corazón y en tu mente. La semilla de Dios es algo que se planta en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma. Y precisamente el día de hoy, ya no estoy joven, ¿verdad? ya tengo 51 años, entonces digo el día de hoy, bendito sea Dios. Porque sin la ayuda de Dios nada es posible. La vida con la gracia de Dios es posible. La vida con la dirección de Dios, con la presencia de Dios, es una vida totalmente diferente. Usualmente, mija, el ser humano tiene problemas, el ser humano destruye sus matrimonios, el ser humano grita, el ser humano pelea, el ser humano hace borracheras, el ser humano hace muchas cosas, porque Dios no está en su mente, Dios no está en su alma, y tiene una mente débil y un corazón débil. Pero cuando Dios está con nosotros, Dios hace maravillas, Dios hace milagros, Dios nos llena de gracia y de bendición. Vanelli, si en tu room tienes una Virgen de Guadalupe, si tienes tu crucifijo, si tienes tu medallita, pues siempre recuerdes la bondad de Dios y la grandeza de Dios. Porque podremos no confiar en ninguna persona del mundo, pero si creemos en Dios, nuestra vida tiene sentido. Decía Constantino, si Dios pronovis, pues contra no, si Dios dice, ya es pues going to be against us. Y precisamente el imperio romano en el año 313 precisamente llega a ser el imperio más grande de todo el mundo, mientras que Dios estuvo con ellos. Precisamente viene Estambul, se llamaba Constantinopla, precisamente porque desde Roma llega hasta Turquía, precisamente a ser un imperio muy grande. Cuando Dios desaparece en los romanos, el imperio romano se hace pedazos, se destruye y se termina. Lo que estoy tratando de decir es a Vanelli, que la gracia de Dios, que la bendición de Dios, que el amor de Dios siempre esté en tu mente, en tu corazón y en tu alma. Te aseguro que vas a llegar muy lejos en el camino de la vida. Vanelli, el día de hoy, nada más el otro elemento de estos padres,
hicieron un sacrificio muy grande, ¿está? Fueron a buscar el lugar más bonito que encontraron, ¿no? Que decían, vamos a hacer este, le vamos a buscar el otro, me gustó, no me gustó, este vestido, no este otro vestido. Pero el día de hoy, ¿está? ¿Qué quieres dar lo mejor? Ojalá que el día de mañana, precisamente en el camino de la vida, en unos 5 años, 7 años, cuando la pandemia empiece a brillar, precisamente que llegues a ser una enfermera, no tienes que subas tu poder. Se te mira la garra, te enojas, gritas, está bien, cualidades buenas. Que el día del mañana tu madre sienta orgullo y que tu madre simplemente pueda mirarte caminar en la vida y diga, esta es mi hija, me siento orgullosa de ella porque valió la pena. Le hicimos su quinceañera, le compramos su vestido verde, la trajimos al salón más bonito de Las Vegas. Le trajimos el mariachi, la banda y el DJ para que no diga, ¿eh? Precisamente para celebrar tu día. Te deseamos lo mejor, que Dios te bendiga hoy y siempre y que Dios te llene de muchas bendiciones. ¿Okay? Mis queridos hermanos y hermanas, se están durmiendo. Vamos a darle un fuerte aplauso a la señorita Vanelli Bravo. I see that somebody that you don't speak Spanish. I'm sorry, I don't speak English. I learned with the English in Barrera, but I didn't learn very well. So I don't use it. So please stand. And now, Vanelli, she's going to share a few words with you guys and see what you know she has to. She wants to share with you guys. Pocas palabras, unas palabritas para tus papás o para tu familia que nos visitan el día de hoy, Vanelli. I just want to say thank you all for coming to my birthday. It means a lot and it feels kind of weird, but anyways. Feels weird? Yeah. How? I don't know. Just but I appreciate it and yeah. That's it. Bueno, ahora me gustaría que le digas algo a tus papás. A la señora Lesbia y a don señor, ¿cómo se llama? Juan. A Lesbia, don Juan, ese es mi hija. Cuidado. Okay. First of all, Mom, thank you for the life you brought me into. And you helped me a lot through everything. You're my best friend and everything. And you make me happy all the time. You make me laugh. You do everything for me. And it makes me happy that you're willing to do anything for your daughter, and I'm glad, and I just love you so much. And I promise you? And I promise you I won't sneak out of your house, and I promise you I won't do bad things. I didn't hear, what did you say? can you repeat that again? I promise? I promise I will, wait. I forgot. Anyways, now for my dad. Thank you for taking me in while I was a little girl, and you've helped me through a lot. You were the best father figure anyone can ask for, and you put a roof over my head. And I'm really glad you're here today, and you just make me really happy when you just joke around with us and stuff. I'm glad. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a la familia el día de hoy. La señora Liz y la señora Juan. Gracias. Vamos, si me hacen el favor, please, vamos a ponernos de pie.